La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La instrucción del ángel a Daniel. Daniel 9:23 dice así: Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué instrucción específica da el ángel a Daniel? Bueno, Daniel 9:23 dice, entiende la visión. O sea, fue la instrucción específica. Debes entender la visión. ¿Qué visión? Bueno, debido a que no se registra ninguna visión en Daniel capítulo 9, entonces Gabriel habla de la porción de la visión de Daniel 8 que el profeta no entendió, la visión de las 2300 tardes y mañanas o días. Y ahora viene algo que Daniel sí debía comprender y que sí le interesaba porque se relacionaba con el pueblo de Dios y el pueblo de Daniel. Daniel 9:24 al 27 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel tenía que entender bien eso. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende. Esto es importantísimo. Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En profecía ya hemos dicho que un día equivale a un año. Por aquello de las dudas, dos versículos. Ezequiel capítulo 4 y versículo 6 y Números capítulo 14 y el versículo 34. Si aplicamos este principio, 70 semanas son 400 años literales. Estos 490 años deben ser cortados o quitados de los 2300 años de Daniel 8:14. Y esa porción entonces era la que tenía que ver con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, literal, con el pueblo al cual Daniel pertenecía. Esta parte, claro que sí, Daniel la comprendió y la, diríamos, aceptó. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? 2. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que nos desvela o nos tiene aún enfermos? Sigamos orando. Dios en su momento nos responderá como le respondió a Daniel. Y aún, si debe enviar a alguien para explicarnos, Él lo hará. Y lección número 2. Dios se preocupa por su pueblo. Su gracia es abundante, pero también es de orden y de límites. Que tú y yo aprovechemos el momento de gracia que Dios nos da. Que Dios te bendiga. Soy Ever Robledo. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.